Ecomedios.com. Seguinos en Instagram, arroba Ecomedios. Tocaste mi vida, yo caí rendida y ahora te tengo, mi amor. Te busqué de día, te encontré de noche, bailando, sonriendo, mi amor. Quiero verte vivir este día conmigo y mañana pasado también. El futuro es hoy y un instante contigo es el cielo, la luna y el sol. Hola, buenas tardes a todos. Ya es nuestro programa número 35. Estoy aquí con mis compañeros Alfredo y Andrés Propinski y Diego Balbi. Estamos en la producción de Federico Politti, gráfica y comunicación Aldana Ríos y el operador Gerardo Subirana. Así que, ¿cómo están, chicos? Muy bien, muy bien. Por suerte aquí estamos, muy atentos. Y aparte, enfrascados mucho en las novedades de último momento, que es increíble algunas cosas que están pasando. Así que nada, dispuestos a quizás intercambiar ideas entre nosotros sobre lo que viene ocurriendo, que nos preocupa en varios órdenes, no solo en la parte judicial, sino ahora en ciertas disposiciones, que yo diría que lo podíamos llegar a titular, no sé si Diego estará de acuerdo, cepo a las criptomonedas. Teníamos el cepo al dólar y ahora tenemos un cepo a las criptomonedas, pero después lo desarrollamos, si les parece. Sí, totalmente. Andrés, ¿cómo vienen las novedades judiciales? ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes. A ver, nos enteramos ayer y esta mañana se fueron acrecentando las noticias de que finalmente la Justicia Criminal y Correccional de la Capital Federal, de la Ciudad de Buenos Aires, procesó al ex gobernador y ex senador nacional por el justicialismo, Alperovich, en un giro, a ver, que era esperable, pero que sorprende más allá de por la noticia, por la contundencia y los detalles que da el fallo, o al menos lo que supimos, lo que se dejó trascender hasta ahora. La verdad que en un fallo de más de 400 páginas, el juez Rapa, del juego de instrucción 35, procesó a Alperovich y por el delito de abuso sexual contra una familiar que a su vez hacía las veces de asistente o de secretaria trabajando para él, tanto en la gobernación como en la campaña electoral que lo tuvo como candidato a gobernador, aquella elección que perdió con el actual jefe de gabinete Mansur, y la verdad que sorprenden los detalles del fallo por los detalles, por haber un hecho muy, muy grave. Tenemos un audio, Ana, al respecto, si mal no recuerdo, si lo podemos... Sí, ahí lo pasamos. Sí, la verdad es que bueno, fue una noticia que nos ha movilizado bastante, nos ha fortalecido también. Sabemos que es un paso muy importante en la causa, que bueno, también entendiendo que la justicia finalmente también le crea a las víctimas. Creemos que no solamente para esa denunciante, para la denunciante de Alperovich, significa algo muy importante, un paso muy importante en la justicia, sino también un mensaje simbólico para todas las víctimas de abusos sexuales, uh-huh. En donde, bueno, finalmente la justicia está avanzando sobre bueno, las personas a las que estamos denunciando, que son poderosos, que son personas que tienen poder político, que tienen poder económico, así que, bueno, en esto, digamos, como eso, muy fortalecidas y mirando para adelante para todo lo que nos viene. Sí, bueno, este es un audio de Milaro Mariona, que es la vocera denunciante contra Alperovich. Así es una de las voces que encarna esta denuncia, y de eso se trata, la verdad. A ver, las provincias del interior, con sus gobernadores, casi feudos, está bien, donde se discute mucho
la concentración del poder que tienen. Y bueno, cuando empiezan a perder el poder, la gente, el pueblo, en este caso una familiar, se les empieza a animar. ¿Está bien? Recordemos que hubo muchos casos en distintas provincias, recuerdo bastantes en este momento de la región norte del país, donde gente del poder, no empresarios, sino gente del poder, o funcionarios públicos o sus familiares directos, han cometido este tipo de ilícitos, de abusos. A veces han terminado en cuestiones más graves, como ser homicidios y sus posteriores encubrimientos. Y recordemos el caso también en Tucumán de Paulina Lebos, fue también un caso muy conocido, que si mal no recuerdo fue el gobernador Alperovich, ex gobernador Alperovich, quien se encargó de garantizar un poco la impunidad de ese caso, que finalmente terminó saliendo a la luz. Pero, a ver, creo que es eso. Por un lado, las mujeres con sus movimientos feministas a lo largo y al ancho del país, que han tomado fuerza, han tomado seriedad, y ya no se presentan simplemente como una voz en minoría, sino una fuerza potente, con el combo, como dijimos antes, de los poderosos que van perdiendo el poder a manos de otros poderosos, que hay que ver si hacen las cosas bien o siguen por esa misma senda, pero de a poquito se le animan. Y tengamos en cuenta también, estuvo, como escuchábamos recién en el noticiero que nos antecedía antes del inicio del programa, habló en la radio esta mañana la esposa, la ex senadora también, Rosques de Alperovich, quien un poco lo defendió. A ver, tiene un doble tema ella, obviamente la infidelidad, tema al cual obviamente no nos vamos a involucrar ni a hacer ningún comentario, pero lo defendió el tema del abuso, como diciendo que él no es capaz, como si fuera una voz autorizada por ser la esposa a aseverar algo así. Pero bueno, la justicia... Sí. No nos olvidemos, Andrés, que la denuncia o la querella está iniciada por violación, por violación, porque aquí lo que hubo es violación. Quizás no es el horario más conveniente para hablar de detalles, utilizar terminología que por ahí no es conveniente en este horario, pero la denuncia y las pruebas que se acompañaron al expediente eran en tema de violación. A Alperovich se le reducen la gravedad de la pena pasándolo a abuso, porque bueno, tiene una cantidad de años de penalidad bastante menor. Yo no sé, no recuerdo exactamente el número, pero realmente aquí se le ha dado una mano grande a Alperovich. De cualquier forma, una cosa positiva que podemos rescatar es que en definitiva hubo una condena, como decías vos recién. Un procesamiento. Perdón, un procesamiento, que es un buen avance, ¿no? Y y se ha logrado, creo que, mantener este expediente fuera del alcance de los jueces federales de Tucumán o de aquella zona de influencia en donde el propio Alperovich designó en sus periodos de gobierno a dichos jueces. O sea, ellos querían por todos los medios llevarse el caso a Tucumán y me parece que no lo lograron. Es así, ¿no es cierto? Correcto. Los hechos, según trascendió, sucedieron tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Tucumán. La denunciante hizo la denuncia en su momento en las dos jurisdicciones, por ser un delito de lo que se llama dentro del código procesal penal, un delito ordinario, o sea, un delito que corresponde a las jurisdicciones locales, no a la justicia federal, se corresponde que intervenga la justicia local. Entonces, hubo una intervención de la Corte para dirimir la competencia, si todo tenía que tramitar en Tucumán o todo tenía que tramitar en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, la Corte, por un dictamen del Procurador General de la Nación o Procurador Interino Casal, Eduardo Casal, resolvió el año pasado, en el 2020, que debía entender todo en Capital Federal, y bueno, costó recibir la declaración indagatoria a Alperovich. A ver, recordemos que era senador, si bien estaba en licencia
pidió licencia en su cargo, nunca fue excluido del bloque, y una vez que dejó el poder, que se le venció el mandato a fin de 2021, este año, el mes de abril, creo, el mes pasado, se le pudo recibir declaración de indagatoria y la causa ahora está avanzando. Recordemos, una vez que se lo notifica al Perovich, tiene 3 días para su defensa, para apelar el fallo, y ahí tendrá que intervenir la Cámara Criminal y Correccional de Capital Federal. Veremos qué es lo que resuelva al respecto, Sí. pero sin duda va a ser un caso interesante y no hay mucha tela que cortar acá. Se junta la prueba, se la evalúa y la causa avanza. Así que seguramente tengamos novedades contundentes en los próximos meses. Pero lo bueno es que podemos decir que ya a los amigos del poder y el poder se puede enfrentar, cuesta. Es tarde, pero se puede lograr, eso es lo importante. Alfredo, ¿qué nos puedes decir de la causa de los cuadernos? La causa de los cuadernos. No sé si hubo Con Cristinita. si hay grandes novedades con respecto a esta causa. Yo te puedo contar lo que conozco, que la prueba es abrumadora en esta causa, porque bueno, hay todo tipo de pruebas, partiendo desde los propios cuadernos, que son ciertamente documentación, que al principio se la cuestionaba porque se trataba de fotocopias y no de los cuadernos originales. Luego aparecieron los cuadernos originales, los cuestionamientos por parte de la defensa siguieron adelante. No todos los cuadernos originales, pero la mayoría de ellos. Pero aparte hay confesiones por parte de los empresarios que se prestaron a actuar o a ser como arrepentidos. Voluntariamente, como para poder morigerar un poco su responsabilidad. Así que esta causa tiene una cantidad abrumadora de pruebas, nos tapan las pruebas. En estos momentos, yo creo que está en condiciones del caso de ir a juicio. El Tribunal Oral ha venido pidiendo hace rato refuerzos de personal para llevar a cabo la causa, dado que acá hay cantidad y cantidad de testigos, de trabajo por realizar en la organización previa del juicio oral, como en la ejecución misma del juicio. Entonces, la Corte no se pronunciaba, que era quien tenía que aceptar la provisión de más gente y de más recursos para llevar adelante este. Pero lo cierto es que creo que la semana pasada, si no me equivoco, autorizó la Corte el suministro de más cantidad de recursos, y esto permite, ya ahora le pasó la pelota a la Corte al Tribunal Oral para que de una vez por todas fije una fecha y comience a llevar a cabo el juicio oral, que entiendo que va a empezar en cualquier momento. Sí, Andrés. Sí, eso, como dice Alfredo, respecto del tramo que ya está elevado a juicio, que si mal no recuerdo lo elevó el juez Bonadío en su momento, rápidamente, con celeridad, sabiendo que creo yo podía tener algún revés si él no lo hacía, ante, bueno, su situación muy delicada de salud en ese momento. Pero esta semana tuvimos, a ver, una pequeña novedad, creo que no muy trascendente. Pero se sobreseyó a la expresidenta por un tramo de la investigación, Cristina Fernández de Kirchner, y a algunos empresarios que estaban ahí imputados, creo que eran más de 100, con la salvedad de que a uno se lo procesó y se le dictó el procesamiento por el delito de cohecho, por pagar coimas, digamos, traduciéndolo a un lenguaje más coloquial, que tiene que ver, entiendo yo, con los empresarios. Cristóbal López y de Sousa, por bueno, ese tramo de la investigación, pero bueno, lo que se estaba investigando en ese remanente que estaba aún en el juzgado del ex juez Bonadío, que Ercolini, que está a cargo ahora, era una parte que tenía que ver con el pago de coimas y el lavado de dinero que había hecho referencia a Clarence, que era uno de los financistas que estaba detrás de toda esta maniobra.
Así que bueno, se entendió que no había suficiente prueba para que la causa esa, por ese tramo se eleve a juicio. Se dispuso desvincular a los empresarios, a la expresidenta, salvo, como dijimos recién, a quien era gerente del grupo económico o la constructora del grupo económico relacionado con Cristóbal López y de Sousa. Así que siempre ahí teniendo algo para alguna novedad en relación a la causa Cuadernos, que entendemos que, como dice Alfredo, pronto tendrá que empezar a fijar fecha de juicio. Y a ver, me permito brindar una opinión. Como recién dije en relación al caso Alperovich, cuando empiezan a perder el poder, se empiezan a aparecer las causas o los avances sustanciales en las causas penales. Bueno, creo que la suerte del oficialismo el año que viene, en las elecciones presidenciales de octubre, es lo que definirá un poco la fecha o el avance concreto y real de lamentablemente ese juicio. Y vos, Diego, ¿qué nos podés contar de estas novedades que salieron en el mundo cripto respecto a los bancos? Buenas tardes. ¿Cómo les... No, me parece que Alfredo quería hacer algún comentario. Si no, avanzo. No, está muy bien. No, simplemente era con respecto al tema de digamos del juicio que tiene que comenzar en algún momento. Me parece que la Corte Suprema está asumiendo un rol de mayor firmeza en este sentido, ¿no? Y hay distintas señales. Lo estamos viendo en el Consejo de la Magistratura, donde está comenzando a funcionar, donde ya se dispusieron algunas medidas, como por ejemplo la separación de un concurso del juez Bento. Esto lo comentábamos la semana pasada. En fin, hay una actitud un poco más firme por parte de la Corte, si bien tiene gran cantidad de retraso en muchos pronunciamientos. Bueno, es de esperar que la cuestión, como dice Andrés, a medida que, digamos, la problemática o el tema del poder político vaya, digamos, variando en un sentido o en otro, bueno, a ese ritmo se mueven los jueces y tribunales. Así que nada, vamos al tema del cepo cripto. ¿Qué te parece, Diego? Me parece muy bien el título. Veníamos con un repertorio y de repente apareció un comunicado del Banco Central donde lo que hasta ayer era, bueno, una advertencia de la operación, bueno, siguiendo un poco en la línea, ¿no?, de que viene accionando el Central conjuntamente con la Comisión Nacional de Valores, advirtiendo sobre los riesgos del uso de las operaciones de criptoactivos. Noticia, digamos, o comunicado que surge a raíz de una noticia que aparece por la operatividad que empieza a tener el primer banco, se podría decir, acá en Argentina, que es el Banco de Galicia, que facilitaría a sus clientes, a algunos de sus clientes, no general, las operaciones con criptomonedas, conjuntamente con el banco digital Brubank. Bueno, resulta que hace 5 minutos, antes de las 5 de comenzar el programa, sale un comunicado del Banco Central donde al comunicado del día de ayer le agrega una prohibición directamente de operaciones con activos virtuales o de facilitaciones, creo que decía, bueno, no recuerdo bien el comunicado, pero muy, muy escueto, muy simple, donde directamente se tomaría el comunicado como algo prohibitivo, amparado quizás en cuestiones de realizar operaciones que no estén reguladas bajo la normativa del Banco Central. Eso es un poco quizás la cuestión más fresca, aunque hay varias cuestiones ya que podemos desarrollar, sobre todo cuál era la operación original, independientemente de este comunicado, que en definitiva, más allá de lo interesante que sería por la noticia en sí de lo prohibitivo, digamos como que para mí es como lo que se anunció el otro día en el gobierno de la ciudad, donde si bien el gobierno de la ciudad anunciaba la posibilidad de pagar tributos con criptomonedas en sus arcas, o lo que iba a manejar iban a ser pesos, porque en definitiva la operatividad cripto la iba a manejar a través de terceros, exchange. En este caso particular, sin entrar en detalle de la operatoria,
se podría decir que había algo similar, porque Banco Galicia lo que estaba ofreciendo a los clientes era adquirir criptomonedas o criptoactivos limitados, Bitcoin, Ether, creo que estaba Ripple, y había cuatro o cinco, bueno, como siempre, algunas cripto y algunas monedas estables, pero que iban a operar conjuntamente con Brubank con la startup de Lirium, que es la de originarios de lo que fue Yapo, bueno, tienen antecedentes y ya tienen experiencia, digamos, en el manejo cripto. Pero a su vez, esa startup tiene que quizás, para mí, una de las cuestiones más importantes a nivel cripto, que es la custodia de las claves. Porque bien saben que, de alguna manera, las monedas o las criptomonedas, la esencia de las criptomonedas son las claves. Las claves privadas, las claves que manejan todo este mundo virtual. Y en ese sentido, la empresa quizás, o la licencia que daba sustento a todo eso, es una licencia que tiene esta empresa o esta startup de no es un país, sino que es un principado de Liechtenstein. Liechtenstein es un pequeño país ubicado en Europa que no es parte de la Unión Europea, pero tiene libre circulación, que no tiene más de 40.000 habitantes y donde tiene cierto desarrollo cripto. Eso es como para tener como referencia quizás de cuestiones que hacían a la operatoria. Sí, ahí Andrés. Sí. Diego, te hago una consulta. Te lo enmarco en el siguiente tema. Se están escuchando las noticias últimamente, en los últimos días, que Argentina está muy lejos de poder cumplir las metas que se comprometió con el FMI al momento de rubricar el acuerdo. Uno de los temas, si mal no tengo entendido, era desincentivar el uso de criptomonedas. ¿Puede ser que también el tema del central venga por ese lado? Mira, yo creo, sí, todo puede estar relacionado con todo. Yo creo que básicamente lo del FMI viene por una cuestión más de medidas más ortodoxas y en esta cuestión de ese preventivo extremo de que lo que de última no está regulado es como que, bueno, vamos por el lado de desalentar lo que de alguna manera tendría ciertos riesgos, pero no sé si... Porque hay otra cuestión. Los datos marcan que la realidad operativa de las criptomonedas de alguna manera no pasan por instituciones como podría ser, o el grueso no pasa por exchange, sino pasa que en general, por descentralizado, ¿no es cierto, Diego? Claro, por eso exacto. Aclaremos sí. Que... Mi pregunta quizás sería... Por más que lo quiera desincentivar, el Fondo Monetario no va a lograrlo porque la descentralizada es lo que más se utiliza. Sí, difícil, Andrés. Difícil, sí. Pero, a ver, siguiendo en esa línea, y si bien tengo presente lo que comentaste de que la operatoria esta que había admitido el Banco Galicia era una cierta cantidad de clientes limitados... creo que los que ya tenían inversiones o cuestiones similares. Con advertencias de que son activos altamente volátiles y riesgosos. O sea, exacto. No era para cualquier cliente. Exacto. Pero en esa lógica, puede ser que tenga, y ahí con lo vinculo con lo que, como lo tituló Alfredo, que tenga que ver con evitar una fuga de pesos de los clientes del banco, por ahí grandes tenedores. ¿Lo ves por ese lado o no? No, vos sabés que no voy en contra de lo que me parece fantástico como lo titula Alfredo de alguna manera, que sería lo del cepo, ¿no? Sino que no veo, quizás por llamarlo de alguna manera, el temor a la fuga de... Porque, uno de los motivos quizás sea que se dolarice, o sea, la famosa fuga de capitales, pero sí. No creo, fuga de pesos no. No, y encima además lo hace por descentralizado. Los pesos van a quedar en el banco. No, perdón, no quise decir fuga de pesos, sino sacarse encima los pesos y dolarizarlos. A eso claro, exactamente. Lo que pasa que de alguna manera, acá hay un punto de que la conversión es pesos y el dólar no juega. Es pesos criptoactivos. Sin ánimo de decir ninguna burrada, pero no es que vos para comprar... cripto tenés que comprar dólares, no tenés que hacer pesos dólar y dólar cripto, no, vos haces directamente pesos cripto.
Entonces, en ese contexto, no sé cuál es el punto de la dolarización, independientemente de todas las operatorias alternativas o tangenciales que se pueden dar. Pero no sería el caso donde vos tenés la posibilidad de comprar dólares para después pasar a cripto. No, es una operatoria directa. Con lo cual, realmente es algo que hay que ver, digamos, que se clarifique la normativa, porque, insisto, en 24 horas, el comunicado del Central era ayer noticia del Galicia, advertencia del Central, y hoy en el medio, sin haber empezado a operar, porque creo que no empezó a operar, digamos, es todo un desarrollo, sí. Son anuncios, de repente sale la prohibición, que también, digamos, no quiero ser tan taxativo. Le cortaron las alas. Sí, pero es como, no, me parece como que nos están faltando algunas cuestiones. Un minuto para ir cerrando, que tenemos la pausa. Dieguito, un minuto y pausa. O vos, Alfredo. Les agrego así cortito que, bueno, me parece que hay una mezcla de cuestiones. Hay una es la cuestión política, pues dado que la ciudad de Buenos Aires, que está encabezada por lo que es la minoría del gobierno nacional, es otro partido distinto, otra alianza, mejor dicho, sacó una medida por la cual comenzaba a dar los primeros pasos aceptando las criptomonedas como medio de pago. Bueno, resulta ser que una forma de, justamente, como decía Ana, cortarle las alas a esa iniciativa era va a ser una prohibición. Pero además creo que se me ocurre que es como que es prohibir algo que no, como lo decían recién, o lo insinuaban recién, es imposible de prohibir. ¿Cómo van a prohibir algo que no está circulando dentro del circuito, digamos, oficial? Claro, uno puede decir que los bancos no puedan hacer transacciones de ese tipo, pero puede uno, cualquier interesado, seguir comprando y vendiendo criptomonedas, más allá que existan todas estas normas de Banco Central, y si lo desea, esas cripto las vende, por ejemplo, entre comillas, las vende fuera del país y en definitiva está sacando recursos del país, o sea que el tema de la fuga se daría de cualquier forma. Sí. Vamos cerrando así, vamos, ya está la pausa y volvemos en un minuto con nuestro invitado. ¿Cómo no? Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. ¡Girá! ¡Girá! ¡No te pierdas de nada! Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. La Posada Morada Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. En El Futuro es Hoy, abordamos temas sobre empresas, tecnologías, temas judiciales, educación e investigación, economía, contabilidad, derecho, sociedad civil y ONGs, delitos económicos, fraudes y corrupción. Bueno, ahora volvimos y tenemos un invitado muy especial, es Guillermo Piovano, es abogado de Derecho Ambiental, es abogado de la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Gestión de Desarrollo Sostenible en España,
especialista, como dijimos, en derecho ambiental y también docente. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Bien, bueno. Acá, chicos, ¿quién quiere empezar a preguntar o yo largo con la primera pregunta? ¿La más picante o arrancamos suave? Arranquemos suave, así no se asusta. Bueno, sí, primero las bien, damas. Trátenme bien. Bueno, adelante. Entonces yo te voy a preguntar, ¿qué están haciendo los organismos de control respecto al medio ambiente, en el tema medio ambiente? Bueno, qué preguntita, no fue la más fácil de arrancar, pero me parece muy bien. Mirá, a ver, el tema de los temas ambientales, que cada vez están por suerte un poco más adentro de la agenda pública, bueno, son abordados desde lo que son las políticas públicas, ¿no? El Estado es uno de los actores centrales en la resolución de los temas ambientales porque son un bien colectivo, y si bien siempre escuchamos y decimos que, bueno, las responsabilidades son comunes, son de todos, son de los ciudadanos, son de las empresas, son de las ONGs y demás, son comunes pero diferenciadas, y los actores tienen responsabilidad diferenciada. Bueno, el Estado, como el ambiente es un bien colectivo, desarrolla políticas públicas de control, de fiscalización, de incentivo, de buenas prácticas y demás, para que el ambiente esté un poco mejor. El Estado haciendo eso puede hacerlo muy bien, o puede hacerlo más o menos, o puede ser más o menos eficaz en cómo usa los recursos públicos en pos del ambiente. Y cuando hablamos de ambiente, ahí es no solo las políticas públicas ambientales, digamos, no solo la política de residuos o la política de áreas protegidas, sino todas las políticas públicas que refieren a actividades económicas que se vinculan con el ambiente. Ahí tenemos que ir a todo, al agro, a la minería, al transporte, etcétera, etcétera. Y bueno, los organismos de control, llámese la AGN a nivel nacional, los tribunales de cuenta provinciales, que tradicionalmente se han enfocado en ver las políticas públicas desde el control presupuestario, es decir, si el dinero está gastado, cómo se ha gastado, han ido un poco evolucionando también hacia una idea del control de gestión, tratando de ver la eficacia de ese gasto, ¿no? Cómo el Estado hace política pública y si los resultados que son logrados, digamos, si efectivamente se mejora la calidad de vida de la gente, se mejora el ambiente, y en particular en temas ambientales va un poco para ese lado, es ver si las políticas públicas se hacen, cómo se hacen, si logran sus resultados y si son perfectibles, digamos, son mejorables, ¿no? Guille, y yo tengo una pregunta, bueno, además de agradecerte participar en el programa, que nosotros compartimos en el Tribunal de Cuentas, hemos compartido varias auditorías con foco en la parte ambiental, pero bueno, como dice Guille, más en la parte de gestión. Y si ponemos en contexto lo que serían los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, ¿cuál sería la situación hoy de Argentina en pos del cumplimiento de esos objetivos? Y vos recién decías que las políticas públicas tienen ciertas mediciones, si, digamos, tenemos o datos o indicadores vinculados a estos ODS que nos permitan hacer un monitoreo más perfectible o certero de cómo están evolucionando, cómo está evolucionando la agenda ambiental de Argentina. Muy bien, muy bien. Varias preguntas en una, pero está bueno el disparador de la Agenda 2030. Por ahí una aclaración que está bueno hacer para el público, que por ahí no está tan vinculado a los temas, es que hoy en día cuando ya hablamos de ambiente, ya no hablamos solo de lo ecológico, digamos, lo verde, sino hablamos de desarrollo sostenible y pensamos a lo ambiental totalmente vinculado con lo económico y con lo social, ¿no? La triple dimensión, el triple impacto. Entonces, la Agenda 2030, que es esta iniciativa, ya la conocerán, de Naciones Unidas, que un poco viene a fijar los grandes lineamientos para cambiar el destino de la humanidad, dicho todo con títulos muy, muy magnánimos, pero un poco son grandes lineamientos con objetivos a 2030, cuantificados, con metas cuantificables. Luego cada país, luego cada provincia, luego cada gobierno local puede ir implementando y armando, digamos, su estrategia de gobierno, digamos, ¿no? Los ODS, la Agenda 2030, tienen unos resultados globales, pero la idea es que sean una especie de hoja de ruta para que cada instancia de gobierno, incluso también el sector privado, las universidades, hoy hablamos de la implementación de la Agenda 2030 en un montón de actores de la sociedad. Bueno, los estados, como decía hoy,
son los principales porque son los que hacen política pública. Y en nuestro país, bueno, sí, hemos tenido una experiencia de acercamiento a... A ver, siempre que hablamos de política pública vamos a hablar de ODS hoy en día, porque ODS es metas, es indicadores, es medir eficacia. Así que hoy una buena política pública tiene que estar formulada con objetivos, metas y con indicadores que permitan hacerle seguimiento. O sea, para los que hacemos auditoría de política pública, es clave que la política pública inicialmente esté bien formulada. Eso a veces puede darse o no. No en todos los casos encontramos un programa o un plan, un tema que se trate, que tenga indicadores cuantificados y que tenga variables que permitan monitorearlo. Y bueno, en estas experiencias que hemos tenido, es bastante dispar los resultados, digamos. Primero, la Agenda 2030 todavía en nuestro país no está adoptada por todos los niveles de gobierno como una estrategia de gestión. Digamos, no todas nuestras provincias, no todas las áreas de gobierno a nivel nacional tampoco, tienen a la Agenda 2030 como, llamémoslo, como estructura transversal de gestión, digamos, como que sus programas estén todos alineados a algún objetivo. Cada vez lo vemos más, ustedes entiendo que ya han tenido la oportunidad de conversar sobre el presupuesto nacional, cómo está alineado con los ODS. Nosotros también las auditorías las alineamos con los ODS y vemos el impacto que tienen. Pero bueno, después la realidad de la gestión pública, especialmente en el nivel subnacional, provincial y municipal, muchas veces, o sea, ya, aunque no hablemos de Agenda 2030, hablando de prácticas de planificación, de planificación estratégica, bueno, lo cotidiano muchas veces se lleva puesto a lo importante, que es planificar, y no encontramos habitualmente planes de gobierno alineados con ODS. Hay experiencias, claro está, hay gobiernos locales que están relevados, hay bastantes documentos que todo el tiempo salen relevando este tipo de experiencias, haciendo una especie de banco de buenas prácticas para que otros más se vayan sumando. Hay provincias con buenas experiencias, Tucumán, que la conozco un poco más, Misiones, pero todo bastante incipiente, y ya la Agenda 2030, digamos, está dejando de ser novedad. Nos pasamos los primeros, los que nos dedicamos a estos temas, los primeros 2 años, 3 años, bueno, salió la Agenda 2030, reemplazó los objetivos del milenio, y era toda la gran novedad. Bueno, llamamos 7 años, digamos que estamos casi llegando a la mitad de la vida útil de la Agenda 2030, y bueno, no, un hecho que no se puede soslayar es la pandemia en el medio, ¿no? Claramente los informes de CEPAL y de Naciones Unidas de seguimiento a nivel global refieren a que la pandemia naturalmente paralizó el avance en muchos indicadores, incluso en otros generó retrocesos. Así que eso es inevitable. Guillermo, el impacto en nuestro país. Sí. En el orden de lo que venías comentando, a ver si por ahí, para darle un poco más de precisión en la interpretación por la rama, por parte de los... No, está perfecto, pero por ahí, para que el oyente un poco lo tenga realmente claro, un poco a modo de resumen de lo que venís diciendo, que es muy interesante, yo te preguntaría, ¿en qué orden, primero, ¿no? ¿En qué orden de prioridad está el tema ambiental en la Argentina? Suponiendo que uno tenga una escala de 1 a 10, donde 1 es el primer orden de prioridad y 10 sería el último. Si lo tendrías que calificar, digamos, de cómo se viene manejando, digamos, el actual gobierno, para sí, no ir sí, me, hacia me parece atrás. Bien, o sí, sin hablar de un gobierno o una instancia de gobierno. Yo creo que discursivamente quizás ocupa, está por ir los primeros de la mitad para adelante, y en los hechos prácticos por ahí está de la mitad para atrás. No, yo diría en la realidad, en los hechos. En los hechos yo creo que está de la mitad para atrás, digamos, porque lo ambiental, a nivel de discurso, curso y de mensaje, naturalmente vende mucho y es muy agradable, pero cuando indagamos un poco más, las soluciones ambientales implican discutir modelos de desarrollo, discutir modelos económicos, discutir actividades. O sea, cuando hablamos mientras vos hablabas, a mí se me venía a la mente cosas muy recientes que han venido ocurriendo en la Argentina y que nos pegaron duro, nos pegaron fuerte, que es, por ejemplo, los incendios, los grandes incendios que hubo en la provincia de Corrientes, creo que es, y otras provincias también. O la problemática que ya tiene muchos años, de la tala de árboles, del problema de los bosques, etcétera, etcétera, por tocar solo un par de temas, en donde no se nota que exista una gran voluntad
de prevenir o de resolver estas cuestiones más allá del discurso. ¿Cómo lo ves vos eso? Lo veo difícil. A ver, hay algo bastante contradictorio, paradójico. Lo ambiental pareciera que está cada vez más en agenda o está más en los medios o está más incluso, me animaría a decir, en el nivel de la ciudadanía. ¿Verdad? La ciudadanía discute la inflación, si llega a fin de mes y demás, pero los temas empiezan a estar un poco más porque el ciudadano de a pie ya habla de residuos, habla de la energía, habla de la contaminación, un poco más le llegan las cosas. Y sin embargo parece que estamos cada vez peor. Y esto hay que ir al fondo de la cuestión, digamos, hay que ir a la causa, y es que lo ambiental no es naif, lo ambiental no es ingenuo, y cuando hablamos de soluciones ambientales tenemos que poner en discusión cómo vivimos, cómo nos alimentamos, cómo nos movemos, de qué trabajamos y qué hacemos como país, digamos. Claro. Y esto, o sea, esto tuvo mucha actualidad en las últimas discusiones, Vaca Muerta, la explotación de la plataforma submarina de petróleo offshore, la minería, o sea, todas las actividades que generan ingresos de divisas, que naturalmente es algo que el modelo económico necesita, pero ponen un montón de temas ambientales, socioambientales en juego. Y bueno, ahí te das cuenta que si hablamos de lo ambiental, tenemos que hablar de un modelo de país, qué estrategia de desarrollo queremos, basada en commodities, queremos desarrollo local, queremos sacar el litio. Sí, el litio, energía renovable y demás. Bueno, el litio implica un trabajo con las comunidades aborígenes, implica la gestión del agua, implica hacer evaluaciones ambientales. Las soluciones ambientales no son un día para el otro, eso seguro. Los problemas ambientales son de larga data. Esto que decís vos, los incendios, es, bueno, un modelo agrointensivo, digamos, que ya lleva más de 30, 40 años en el país, que fue corriendo su frontera, que fue avanzando sobre los bosques. Tenemos una ley de bosques que tiene casi 20 años y sin embargo todavía no termina de estar totalmente implementada, tiene incluso menores asignaciones de presupuesto que la que la ley ordena tener. Bueno, problemas que tienen causa raíz allá a lo lejos en el tiempo. Pensar en soluciones, o sea, luego tenemos la solución en la contingencia. Naturalmente, los temas ambientales, cuando hay emergencias donde puede estar en juego la vida humana, o el bienestar de los ecosistemas, hay que tener mecanismos de acción rápida, como puede ser esto, un incendio. Bueno, hay que tener aviones hidrantes, hay que tener planes de contingencia y demás. Pero más allá de eso, las soluciones de fondo son otras. Es esto que decía un poco recién, pensar dónde queremos hacer agricultura, dónde queremos tener áreas protegidas, bueno, y demás. Y Guillermo, te hago una consulta, ¿no? Porque viste, Argentina, como siempre, tiene mucho talento. Lástima que nunca podemos enfocar esos talentos en el crecimiento del país. Y hay un montón de desarrollos, por ejemplo, te nombro uno, GBM, que es un token que está, o sea, que trata de cuidar al medio ambiente de tierras misioneras. Después hay otro en Córdoba, Ecodocta. Hay otro en Misiones, que también son todos criptosustentables. ¿Esto cómo lo están mirando desde la gestión pública? ¿O todavía no llegó a la gestión pública? Sí, a eso iba. Yo creo que faltan dar pasos hacia ese lado. Todavía la gestión pública se ha quedado en una etapa por ahí del desarrollo de la gestión para con el ambiente, más regulatoria, más fiscalizatoria. Y por ahí una etapa de avanzada que se está empezando a hablar, que el mundo ya habla, es el uso de instrumentos financieros, económicos, que permitan incentivar actividades más limpias, permitan incentivar energías renovables. A ver, hay experiencias, no digo que no, pero todavía estamos por ir a una instancia de transición, digamos, si queremos verlo así. Todos este tipo de esquemas, digamos que son bastante voluntarios. Claro, por eso mismo digo si tienen algún apoyo y si son visibles en lo que es la parte estatal, como también hay otro, también por unas chicas, Ecoplan y Unplan, que también buscan cómo hacer uso inteligente del plástico y beneficiar a las empresas, pero son todos desarrollos que han empezado privados y si tienen alguna visión o eso también se ve cómo se mide en el Estado o todavía no llegó, esa era la pregunta. Mirá, yo creo que el Estado todavía, obviamente, tiene mucho para hacer a nivel de política pública. Los problemas ambientales los tenés que ver siempre como un proceso y como una cadena. Puedes traccionar desde una punta y el sector privado está bueno que traccione generando soluciones innovadoras
y al menos para un segmento de los productores o de los ciudadanos que están dispuestos a subirse a ese cambio. Creo que no hay que renunciar a ningún camino en lo ambiental, porque digamos, a la vez que podemos estar hablando de, no sé, una iniciativa de plástico sustentable y demás, tenemos que pensar en, no sé, en el empresario industrial que todavía no tiene una conciencia ambiental y sigue, no sé, digamos, volcando sus efluentes, supongamos un curso de agua. Bueno, ese empresario está años luz de pensar en una herramienta financiera de incentivo. O sea, el Estado tiene que ocuparse de corregir esa conducta y también tiene que incentivar las prácticas sostenibles, la que es producción limpia, lo que es instrumentos financieros. Obviamente, lo ambiental sale dinero, sale mucho. Esto de que lo ambiental se resuelve o se autodepura, digamos, son soluciones bastante de otra época. Lo ambiental cuesta mucho, cuesta conseguir ese presupuesto y es bueno que existan herramientas del sector privado para incentivarlo. Guille, y te hago otra consulta vinculado quizás, vos mencionabas un modelo de desarrollo y bueno, quizás la concientización, y eso se podría dar a través de la capacitación. Hoy, en la agenda, digamos, ambiental, ¿cuál es el rol quizás de los, tanto para los ciudadanos como de los organismos públicos o de control en materia de capacitación sobre las políticas o la agenda ambiental, desde el lado del control como desde el lado de la gestión o la concientización? Mirá, sí, te digo, los que estamos dedicados a lo ambiental estamos como perro con dos colas, porque en el último dos años hubo dos grandes hitos normativos, que uno es la Ley de Educación Ambiental Integral, que establece, si bien había ya experiencias, pero más aisladas y desintegradas de educación ambiental en las escuelas, los que tenemos hijos chicos, por ahí empezamos a verlo, esta ley impulsaría que esto baje integradamente en todos los programas, en todos los niveles escolares. Y por el otro tenemos lo que en la jerga se llama Ley Yolanda, en honor a la primera secretaria de Ambiente que tuvo el país allá en los años 70, Yolanda Ortiz, que impone la obligación de capacitación ambiental a todos los funcionarios públicos. O sea, no a los que se dedican a un área ambiental, digamos, al que está en cualquier lugar, en cualquier nivel de gobierno, a medida que vayan adhiriendo, digamos, las provincias y demás, se van a ir capacitando a todos con un curso básico de al menos entender de qué hablamos cuando hablamos de ambiente, cuáles son las principales actores, las problemáticas, las soluciones. Y eso creo que es naturalmente parte del cambio. Cambio real ambiental va a tomar su tiempo, es de largo plazo. No digo con esto no es una excusa para no hacer hoy, porque si nos dejamos estar también el planeta es uno y se nos va consumiendo, pero el cambio de fondo va a ir llegando con esto, el cambio cultural, el cambio de paradigma, que ya los más chicos lo tienen. Hoy uno de nuestros hijos, nadie se le ocurriría tirar un papel al piso, digamos. Esto la verdad es así. Y hace 20 años uno en la calle veía la gente. Y como digo esa pavada, también digo estos chicos, que son nuestros hijos, en 10, 15 años van a estar ocupando lugares en las empresas, en el Estado, en todos los lugares. Y bueno, es clave que tengan esa otra cabeza, ¿no? Para el cambio sea más Guillermo, es muy interesante lo que acotás. Y concuerdo, es cierto que los chicos en las escuelas realmente están recibiendo los mensajes acerca de esa educación ambiental integral, porque lo percibimos todo con nuestros hijos o nuestros nietos, de alguna forma nos damos cuenta de que eso se está incorporando en las cabezas de los jóvenes, de los chicos. Incluso los chicos enseñan a los padres en ese sentido o les llaman la atención cuando corresponde. Ahora la pregunta, yo desconocí el tema de la Ley Yolanda, que vos mencionaste que se la denomina así, de capacitación a todos los funcionarios públicos en estos temas ambientales. Esta norma, que no sé de qué fecha es, ¿se está aplicando, se está implementando, los funcionarios están recibiendo capacitación? Sí, está en plena implementación ahora, ya hay cursos a nivel de Estado Nacional y al menos Estado Provincial que yo conozco. A ver, no es una ley, es una ley nacional que fue dictada el año pasado, que se está implementando. No es directamente aplicable en todas las provincias, porque no es una ley, digamos, dictada en el ámbito del Estado Nacional, pero la gran mayoría de las provincias ha ido adhiriendo o sacando leyes similares, implementando el tema, porque, bueno, poco responde a esto que decía hoy, ¿no? Que lo ambiental no lo va a resolver un área ambiental por sí misma, sino metiendo
el granito de arena en todas las personas, en todos los gestores públicos. Y esto es así, digamos, es un poco replicar la experiencia con el tema de la ley Micaela, la formación en materia de género, que obviamente todos y todas necesitamos. La ley Yolanda es el siguiente cambio de paradigma de nuestra sociedad, que es repensar cómo nos vinculamos con el ambiente. Así que, bueno, es una gran experiencia, gran iniciativa, y como decía, estamos los ambientalistas estamos todos con gran expectativa en esto, porque están pasando cursos, y personas que nunca se vincularon con el ambiente, al menos se van con algo. Digo, no, con esto no pensamos que todos los funcionarios públicos van a ser especialistas en temas ambientales, pero sí al menos tener, bueno, una óptica más de los problemas. Y te hago, chicos, ¿quieren hacer una consulta? Porque estamos llegando a los últimos 5 minutos, así que sería una última pregunta y una última respuesta. ¿A quién le cedo la palabra? Además soy medio larguero, ¿no? Si quieren yo le traslado una inquietud. Cuando se habla de medio ambiente, a mí enseguida me viene a la cabeza, a la mente, el recuerdo de lo que pasó con las pasteras. Las pasteras que, o la pastera que se terminó instalando en el Uruguay, una gran discusión, una gran pelea allí entre los gobiernos de Argentina y de Uruguay, y que ha traído bastante ocupación de mano de obra y de actividad industrial, y creo que por ende comercial también. El tema es la disyuntiva que existe, que creo que es eterna, por un lado, la conveniencia de generar industrias que ocupen mano de obra, que traigan ingresos o que produzcan bienes, etcétera, etcétera, versus la problemática justamente ambiental, cuando estas industrias, por ejemplo, son mineras que hacen producción que hacen extracción a cielo abierto, que generan contaminación de las aguas, otro tipo de problemáticas que tiene muy directa relación con lo ambiental. Entonces está el tema ambiental, la protección del medio ambiente versus la industrialización. Si bien no necesariamente tiene que estar una en contra de la otra, pero en muchos casos esto ocurre, y no sé, qué sé yo, la extracción del oro, que también es un problema de algunas provincias. Por ejemplo, en el caso de Chile, me parece que prohibió una explotación completa, que era binacional o iba a ser binacional, no me acuerdo el nombre, Pascualama, pero si no están así Pascualama. Exactamente, y justamente era porque por la contaminación que iba a producir todo eso en dentro de lo que era Chile, así que como era una explotación binacional, se decidió y nunca se llegó a comenzar. O sea, como que hay diferentes criterios de protección. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, me parece una gran pregunta para el cierre, porque por ahí uno de los aristas que nos faltaba tocar la estás dejando sobre la mesa. Los que hablamos de ambiente tenemos obviamente distintas posturas. Hay muchos que hablan de ambiente oponiéndose a todo lo que se parezca al impacto que pueda generar una actividad humana, y muchos otros reconocemos que todas las actividades humanas tienen impacto. Algunas son más tolerables, otras menos tolerables, pero tenemos que gestionarlas y tenemos que discutirlas, digamos. Los que pensamos de esta forma no vemos este versus, actividad económica versus conservación, sino que vemos que tienen que ir de la mano, y hay que hacerlo como discutiendo. Hay que abrir los grandes debates que tiene que darse el país, y, si queremos, el continente y el mundo, pero al menos nuestro país, nuestra región, y discutir el modelo agrícola, el modelo minero, el modelo de desarrollo que sea hoy. Siendo sincero, digamos, siendo sincero con las posturas, y para eso hay algo que hoy en día también está teniendo mucho auge, que es la información pública y la participación ciudadana. Estas dos herramientas que aplican a cualquier política pública o a cualquier tema de interés de la sociedad, hoy en lo ambiental están teniendo también un auge importante. Se dictó hace unos años y entró en vigencia el año pasado un acuerdo que se llama Acuerdo de Escazú a nivel latinoamericano. Es un acuerdo que vino a poner un poco más sobre la mesa, si bien Argentina ya lo tenía reconocido constitucional y normativamente, los temas de información pública y participación ciudadana. Esto es, sobre los temas que preocupan a la gente hay que informarlos. No podemos
y esto por ahí voy volviendo un poco a lo de las pasteras. Digo, esto pasó hace muchos años, quizás hubiera sido posible resolverlo de otra manera o no, pero sin duda en esa oportunidad faltó información pública y faltó participación ciudadana canalizada, como hoy se está haciendo con otras problemáticas o empezando a hacer. Esto es decirle a la población anticipadamente qué se quiere hacer, qué proyectos se quieren impulsar, cómo van a hacerse, qué impactos van a tener, y eso permitir que haya un debate, que la sociedad discuta. O sea, no necesariamente hablamos acá de que la sociedad tome decisiones o que se plebisciten las decisiones, pero sí, mediante la discusión ciudadana con información pública y una planificación estratégica del territorio, pensar que la mayoría de las actividades, si no todas, se deberían poder hacer de forma compatible. Muchas gracias, Guillermo. Te doy medio minuto, Diego, para que cierres y nos vamos. No, bueno, ya me tomé 5 segundos. No, lo que quería destacar por ahí, una, más allá de agradecerle a Guille la participación, clarísima, más podríamos estar hablando horas. Me parece el reflejo que pueden tener todo lo que son las políticas públicas, hablando de información pública, en el presupuesto, sobre todo a nivel de programas, datos de seguimiento, digamos, o de planificación vinculado a lo que es la parte ambiental, pero sobre todo, digamos, a través de lo que sería la rendición de esos gastos para medir de alguna manera o reflejar esa información de las políticas. Dos segundos te quedan, Dieguito. En pos del medio ambiente. Nada. Nos eso, vamos. Me parecía. Chao. Chao. Gracias, gente, por la invitación. Adiós. Chao, chao. Soy feliz, ya lo ves.